Las cartas de hoy las busqué cuando estaba haciendo una serie de baúl de cartas sobre correspondencias escritas en contextos de lucha. En este capítulo no nos iremos lejos. Viajaremos a la década de los 70 y 80 en Colombia. Alfonso Reyes Echandía. Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de cese del fuego. Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. En nuestras manos está el caos, es decir, el desafío, la pregunta. Para hablar de Carlos Pizarro León Gómez, un personaje a quien justamente hemos recordado recientemente en Colombia, les doy la bienvenida a Baúl de Cartas Podcast. Usualmente narro sucesos del pasado, pero hoy empiezo por el momento de este 7 de agosto de 2022, cuando María José Pizarro inviste a Gustavo Petro como presidente de Colombia. A partir de ese momento, quiero evocar las palabras, las cartas y la voz de Carlos Pizarro León Gómez, el ex candidato presidencial por el M-19, padre de María José y comandante de Petro en sus años de insurgencia. Les acompaña Sara Gaviria. Carlos Pizarro León Gómez era líder del Movimiento Revolucionario Colombiano M-19. Tras negociaciones, se firmó el primer acuerdo de paz en la historia del conflicto colombiano. El M-19 se desmoviliza para convertirse en un partido político llamado Alianza Democrática M-19. Este partido ganó mucha popularidad. Algunos de sus miembros se unieron a otros movimientos políticos. Incluso la Alianza Democrática M-19 participó en la elaboración de la Constitución de 1991, la actual Constitución Política de Colombia. Antes de su desmovilización, el M-19 se definía como guerrilla urbana. En un acto clandestino, roban de la Quinta de Bolívar en Bogotá la espada que perteneció a Simón Bolívar, y la espada se convirtió en un símbolo de lucha, porque la espada de Bolívar volvía a la acción. Y es por eso que también fue tan significativo tener la espada de Bolívar expuesta durante la posesión del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. La carta que compartiremos a continuación fue escrita por Carlos Pizarro a su hija. Turbaco, octubre 14 de 1983. Mi niñita, tengo en mi alma para ti un montón de sonrisas y mariposas. Algún día juntaremos los soles que tú pintas con los soles que yo hago nacer y tendremos para los dos, para los tres y para todos unas caras felices. La gente nos mirará y van a querer tener nuestras sonrisas. Ese día llegará. Por ahora, nos toca continuar de lejos el uno del otro. Recuerda siempre que no importa dónde estés y lo que hagas, yo te amé antes de que nacieras y te amo más hoy que te conozco. Hoy que no te sienten rara ni mis ojos, ni mis manos, ni mis sueños. En este tiempo que yo esté lejos, no me olvides. No dejes que yo muera en tu corazón y para tu vida. Cuando estés triste, cuando te sientas infeliz en la vida, piensa en todo lo que tienes y nunca en lo que te falta. Piensa en la cantidad de gente que te quiere, las abuelitas, los tíos, los primos y sobre todo tu mamá, Claudia y yo, que te amamos sin fronteras. Piensa en que la felicidad está al alcance de tus manos. Alégrate de tu belleza y cultívala, y sobre todo cuida tu inteligencia. Cuida la belleza que está dentro de ti, la belleza que solo tú puedes hacer crecer, conociendo al mundo y a los hombres, leyendo apasionadamente y estudiando. Que tus ojos brillen porque dentro de ti mantienes encendido y cálido el fuego. Estamos en Baúl de Cartas, hoy recordando a Carlos Pizarro León Gómez, el máximo líder del desmovilizado grupo M-19 y ex candidato presidencial. Pizarro recibió amenazas de atentados y era uno de los hombres más custodiados de Colombia en su momento. Como la historia de Pizarro es algo reciente, podemos acceder a registros de su voz. Vamos a escuchar a continuación el fragmento de un discurso que dio por esa época. Los que creemos en la paz, hemos quemado las naves. Nosotros hemos recorrido por largo tiempo a Colombia, tocándola, sintiéndola, viviendo sus contradicciones, sus sueños, sus esperanzas.
En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz. Hoy, 20 años después, caminamos por la paz con decisión, audacia y optimismo. Por supuesto que para llegar aquí no ha sido fácil. Hemos tenido que sortear grandes obstáculos. Los tropiezos que nos colocan los viejos dogmas atrincherados en los privilegios, el exclusivismo político y el autoritarismo. Igualmente somos herederos de una larga historia de violencia, de odios cruzados, de guerras civiles. Y también, por supuesto, nos ha tocado superar nuestros propios esquemas. Carlos Pizarro León Gómez fue asesinado en abril de 1990. Para ese momento era candidato presidencial y su popularidad crecía día a día. No quiero centrarme en ese momento de su vida. Y además, como personaje público e histórico, todos sus datos están a disposición de cualquier usuario. Así que mejor, vamos a escuchar el segundo fragmento de la carta de Carlos Pizarro. El amor llama al amor. Odia a mi niña la injusticia y a los injustos. Odia el dolor que provocan unos hombres en otros. Rebélate contra toda injusticia que veas cometer a tu lado. No importa si sufres un poco por ello. Con el tiempo, tu estatura se habrá agigantado y te regocijarás con el orgullo en tu propio valor personal. Un orgullo sano, dulce y humano. Mi niña, mi niña, mi niña. Yo no te pido dar toda la ternura que mi vida había acumulado para alimentarte y recrearme. Tengo atrasadas un sinfín de caricias que solo tú, mi hija, podrás despertar y debías recibir. Las guardo en mí. De pronto algún día podrán florecer en tus manos y en las de tus hijos. Que nunca existan lágrimas en tus ojos. Búscame cuando estés triste en el sol y las estrellas, en el aire, en todo lo que hay bello en la vida. Yo no pude acompañarte en la vida, pero te di la vida y no me arrepentiré jamás. A ti te corresponde hacerla luminosa. Trabaja y juega. Juega y trabaja y serás feliz. Espero, mi amor, que tu vida sea gigante con tus propios desafíos y sea lo que el destino te tenga trazado. Convoca para tu alma y tu cuerpo el amor del hombre o los hombres que te sean entregados por la vida. Sé generosa en el amor. No cuentes en tiempo ni te reserves nunca para el futuro en cosas del amor. Desgárrate siempre que ames. Ama con todo el amor de la vida cuando el amor te asalte. Sé apasionada. Haz de cada época de tu vida una leyenda. Mi niña, dejaré dormir todas mis angustias el día en que podamos sentarnos en un sitio cualquiera a reírnos de esta vida que nos ha tocado en suerte a cada uno. Sé feliz, mi amor. Tu papá y tu amigo por la vida, Carlos. Las cartas que hemos leído hoy hacen parte del archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Fueron escritas por Carlos Pizarro a una de sus hijas, María José. María José Pizarro actualmente ejerce el cargo de senadora de la República en Colombia. Las cartas fueron leídas por Brainer Jaramillo. Hoy les acompañó Sara Gaviria Piedradita. Gracias por escuchar Baúl de Cartas Podcast. Este capítulo es el número 5 en la cuenta regresiva de los capítulos finales de este proyecto. Gracias por escuchar.